con un stand que busca ofrecer a los visitantes la oportunidad de hacer sus consultas en los servicios de prestaciones económicas y en materia de salud. Esta noche agradecemos la presencia de la licenciada Sandra Sotillo, subdirectora nacional de comunicación de la Caja del Seguro Social. Aquí nos acompaña el doctor Serafín Silvera, director institucional de la Caja del Seguro Social en la provincia de Chiriquí, la doctora Liliana Plano, subdirectora médica de la Policlínica Pablo Espinosa, el licenciado Esteban Chávez, agente administrativo, y también nos honra con su presencia la señorita Rosemary Villarreal, quien representa a la reina de la Policlínica Pablo Espinosa de la Concepción, Bugaba. De inmediato, para dar inicio a esta importante inauguración, vamos a ceder la palabra a la doctora Liliana Plano, subdirectora médica de la Policlínica Pablo Espinosa. Doctora, buenas noches. Con la aprobación de la UNSAPA, de acuerdo al decreto número 353 del 31 de octubre. Muy buenas noches a todos, a nuestros invitados especiales, amigos, compañeros y público presente que nos acompaña. La salud es lo más importante en la vida del ser humano y por eso la Caja del Seguro Social, a cargo de nuestro director general, el doctor Alfredo Martiz, ha asumido este principio como punta de lanza en su administración, por lo que hoy podemos ver una institución más comprometida con la población panameña. Sean todos bienvenidos a este acto inaugural en este pabellón ferial de la Feria de la Candelaria, donde estaremos ofreciendo todos nuestros servicios por el bien y la promoción de la salud, tales como la toma de presión arterial, pruebas de glicemia, medición de masa corporal. Vamos a distribuir folletos de material informativo, adscripción a nuestro programa de médico de cabecera, proyecciones, videos, promoción y prevención de enfermedades, actualización del carnet de la Caja de Seguro Social, entre muchas otras cosas que vamos a ofrecer en este stand. Vamos a ofrecer nuestros servicios todos los días de la feria, en horario de 4 a 10 de la noche, y los fines de semana estaremos ofreciéndolos desde las 10 de la mañana. Así que estamos muy orgullosos de estar aquí, ser miembros de este equipo de trabajo de la Policlínica Pablo Espinosa, y esperemos que todos visiten nuestro stand y sepan aprovechar la promoción de salud que les ofrecemos. Gracias. Muchas gracias, doctora Plano, su directora médica de la Policlínica Pablo Espinosa. Queremos agradecer la presencia de directores médicos, administradores, agentes administrativos, colaboradores de la Caja de Seguro Social, invitados especiales, también medios de comunicación que están en este lugar. Muchas gracias por acompañarnos en la inauguración de este importante evento. Cedemos la palabra al doctor Serafín Silvera, director institucional de la provincia de Chiriquí. Doctor, buenas noches. Buenas noches a todos. Directores médicos, doctora Plano, compañeros, doctora Sotillo, buenas noches. Directores médicos administrativos, jefes de departamento, colaboradores de la Caja de Seguro Social, de las diferentes unidades ejecutoras que componen esta noble institución en Chiriquí, invitados especiales, público en general. La presencia de la Caja de Seguro Social en el stand de esta Feria de la Candelaria es parte de un compromiso que tiene la administración del doctor Alfredo Martiz, director general de Caja de Seguro Social, de llevar estos servicios a la comunidad que necesita, porque nosotros los usuarios somos la razón de ser de esta institución. Hace escasamente 2 semanas, el doctor Martiz y su equipo de trabajo realizaron un recorrido por las diferentes unidades de esta provincia e inspeccionó los proyectos de construcción que se están realizando en esta importante comunidad, como el nuevo hospital Dioniso Rocha de Puerto Armuelle, el hospital general de Bugaba y el hospital Rafael Hernández en la ciudad de David. Este último se espera ponerlo en funcionamiento antes de fin de año. El segundo recorrido por la Policlínica Pablo Espinosa de este lugar, el doctor Martiz recibió la explicación pormenorizada por parte de su directora médica, la doctora Loira Correa, directora, sobre este nivel de atención que se maneja en esta policlínica. Logramos a la conclusión de que esta policlínica debe tener atención 24 horas. El director general felicitó al personal por
logró conservar en óptimas condiciones esta policlínica y a su vez manifestó que se van a ofrecer en estas instalaciones a futuro 24 horas de servicio. Hoy quiero resaltar el trabajo en equipo que vienen desarrollando los colaboradores de diferentes programas de salud, porque la medicina preventiva es muy importante. En este último censo de salud que culminó hoy en David, se atendieron 1.982 personas entre MINSA, Caja de Seguro Social y la Presidencia de la República, representante de este compromiso como lo tenemos con esta comunidad. También deseo agregar y felicitar al equipo del Hospital Regional porque este miércoles se operó el paciente número 6 de cirugía cardiovascular en un programa que se inició en el 2013 con el doctor Félix Pití del Complejo Hospitalario y nuestro gran médico, el doctor Chi Si Siman Wang, con el apoyo del doctor Reynel Camargo como director médico y la licenciada Dalis Aguilar en la administración, y al respaldo de los técnicos, instrumentistas y enfermeras y médicos que colaboraron en el equipo de esa gran cirugía, entre otros colaboradores que hoy no recordamos, pero son gente importante para la medicina de esta provincia. Porque la provincia tenemos un compromiso de decir sí a la salud. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor Silvera, por estas importantes y emotivas palabras en el marco de ese recorrido reciente que hizo el doctor Alfredo Martiz, director general de la Caja de Seguro Social, en las diferentes unidades ejecutoras y los proyectos de construcción, tal y como lo mencionó el doctor Serafín Silvera. Ahora vamos a solicitar a las personas que nos acompañan, las autoridades, para el corte de cinta inaugural de este importante stand que por los días de feria, de la Feria de la Candelaria, vamos a estar ofreciendo estos servicios tanto en prestaciones económicas como en materia de salud.